Bienvenidos todos y todas a nuestro segundo SR Direct. ¿Cómo estáis, chat? Me he enterado antes de que estaba en directo por vosotros en el chat que por mi amigo, el del pinganillo. Para que sepáis cómo estáis a tope. Buenas, 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 hype. Claro que sí, let's go. ¿Cómo estáis? Lo primero de todo. Hola, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí. Hemos sido muy pesaditos con el SR Direct en la AGDQ, ¿quién se acuerda? Cuando lo recordábamos, que empezábamos el 29 de enero, pues qué día es hoy y aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir ya, ¿no? Poquito a poco a lo que venimos. ¿Qué es esta SR Direct? Pues después de la AGDQ, que por cierto, nos ha dejado grandes momentos que podemos revivir en el vídeo de mejores momentos que hubo en nuestro canal de YouTube. Que ahí está, porque fue un pedazo de vídeo. Después de la AGDQ, este es el primer directo de SRE en este año 2021. Y queremos contaros de parte de staff y de comité, de todo el equipo organizador de SRE, qué nos podemos encontrar este año aquí, en SRE. Y qué mejor forma que empezar por lo gordo, con el anuncio más importante. Mirad esto. ¡Ahí está! ¡Feliz cumpleaños, Allcrow! ¡Feliz cumpleaños! Desde aquí, desde ese rey, de todo el grupo que estuvo en la GDQ, en el chat y todo, ¡feliz cumpleaños, Allcrow! Hoy sí es verdad. De hecho, de aquí salió, de aquí nació el meme. Porque coincidía el SR Direct con el cumpleaños. Pues claro que sí, aquí estamos. Hoy es la buena. Sí. Feliz cumpleaños, Olcro. Espero que te lo estés pasando súper bien. Que ese chocobo animado. Y y que cumplas muchos más. Bien. Ahora sí. Lo primero de todo que queremos deciros, chat, es que estamos muy contentos. Muy contentos con la acogida y el cariño que nos habéis dado en todo el año 2020, durante cada uno de sus eventos. Fue un año duro, fue un año extraño para todos, pero creo que todos hemos sabido remar en la misma dirección y conseguir un año de récord en Speedrun en español. Y ya no os estoy hablando de números, de followers, de views y esas cosas, sino a nivel personal de cada uno. Creo que nos llevamos varios recuerdos que se van a quedar muy dentro nuestro. Así que nada, quiero daros un aplauso por el trabajo de todas y todos y por habernos dado esos ratos de alegría. Un aplauso para todos por salir de ese 2020. Y ya que estamos hablando de 2020, ¿qué tal si, qué os parece si lo recordamos un poco? ¿Qué pasó en ese re en 2020? Oh,
¿Qué os ha parecido? Un aplauso a todos y todas que hayáis salido o no hayáis salido en el vídeo. Lo hemos intentado poner a todos, pero es muy complicado. Así que GG's, como estáis canjeando, GG's a cada uno de vosotros. Ya ha sido un vídeo bonito de ver, ¿eh? O sea, incluso yo que ya lo he visto, es que vaya pedazo de año. Y todo gracias a vosotros y a vosotras. Así que ha sido increíble, GG's. Vaya año 2020. Pero ahora toca hablar de 2021. Venimos con todo para presentaros qué cositas habrá este año. Para ello, observemos el calendario. Ahí lo tenéis. El calendario de SRE 2021. Podemos ver que no es ninguna sorpresa. Está enero. Y que el resto de meses están como ocultos. Iremos desvelando cada casilla en este direct y detallando en próximos direct los meses siguientes, pero ya iremos a eso. Comenzamos con enero. Como sabéis, hemos tenido del 3 al 10 de enero la retransmisión en español de la AGDQ, la maratón más grande del año en el mundo, con los mejores speedrunners del mundo, que además duró una semana entera sin interrupción. Una locura, lo disfrutamos aquí con runs maravillosas. Ahora, ¿qué tendremos en el resto de meses? ¿Qué habrá en febrero? Pues anunciamos que para finales de febrero tendréis esto. Hola a todos, la maratón de Mario y Sonic, Mario contra Sonic, que como su propio nombre indica, es una maratón de juegos de Zelda contra juegos de Metroid. ¿Qué os ha parecido el tráiler? ¿Creíais que la maratón iba a ser solo de Mario? No, vamos a tener a el fontanero italiano contra el erizo azul en este maravilloso mes de febrero. El año pasado tuvimos la Star Power Marathon, al igual que tuvimos la maratón de varios juegos de Sonic, desde la Sonic Speedrun Community. Hemos querido unir ambos conceptos para traeros esta maratón. La maratón puedo anunciar que será el 27 y 28 de febrero, ampliables al viernes 26, y podéis postular todo tipo de juegos de ambas sagas, tanto de la serie regular como spin-offs, hackrooms, fangames, juegos de carreras, ambos tienen. Y hablando de postular el formulario, ¿dónde está el formulario? ¿Cuándo sale? Pues el formulario sale ahora mismo. Ahí está en el chat. Ahí está el formulario para participar en la Mario contra Sonic. Cierran las inscripciones el 14 de febrero. ¿Eh? Una mejor fecha no puede haber para esta pareja tan famosa como Mario y Sonic, ¿verdad, Dave? Sí, seguro que todo el mundo nos lo vamos a pasar muy bien en esta maratón. Yo me despido por ahora. Chao. Nos vemos, Dave. ¿Qué os ha parecido, chat? Pues sí, ahora mismo se llevan, Mario y Sonic se llevan bien, ¿no? Parece, hay juegos donde salen juntos, pero no nos podemos olvidar de la época con la gran guerra que había entre Sega y Nintendo. Así que esta es una maratón que conmemora también esa guerra de la época y, bueno, lo bien que se llevan últimamente. ¿Qué os ha parecido? No lo esperabais, ¿no? Bueno. Eso ha sido febrero. Vamos a ir a marzo. ¿Qué tendremos en marzo? Pues para este tengo muchísima, muchísima ilusión. Así que simplemente observen. Please, take a look. Año 2017.
Un grupo de guerreros se embarcaron en una aventura sin cuartel para conseguir la legendaria espada maestra. Lo que hicieron con ella es un misterio. Un año después, en 2018, estos guerreros se atrevieron con el desafío de derrotar al segundo líder de gimnasio de la región de Kanto. Y desde entonces, nunca más se supo de ellos. Pero como dicen, no hay dos sin tres. Año 2017. Un grupo de guerreros se embarcaron en una aventura sin cuartel para conseguir la legendaria espada maestra. Lo que hicieron con ella es un misterio. Un año después, en 2018, estos guerreros se atrevieron con el desafío de derrotar al segundo líder de gimnasio de la región de Kanto. Y desde entonces, nunca más se supo de ellos. Pero como dicen, no hay dos sin tres. Bienvenidos a la Copa Gnocchi, torneo de Monos 2, Donkey Kong Country 2, pero eso sí, va a ser hasta el mundo 4. Ahí está, sí. Para quien no sepa qué es la Copa Gnocchi, empezó en 2017, por ahí por febrero de 2017, y es una saga de torneos que consisten en fijar un juego y una categoría y dejar un tiempo para quien se lo quiera aprender y para quien quiera practicar. Hemos tenido de Zelda, hemos tenido de Pokémon, y ahora es el turno de los monos, que va muy rápido. Y el que me conoce sabe que me flipa esto, así que esta va a ser una pedazo de Copa Gnocchi. ¿Cuándo va a comenzar? El 12 de marzo. 12 de marzo, y la idea de esta Copa Gnocchi es que no se hará el seeding, no se ordenará los puestos al principio del torneo según el récord personal, sino que tendremos unos primeros días de clasificación, unos días donde puedes participar y se guardará tu mejor tiempo de todas las veces que has participado. De duración, será de máximo 3 fines de semana. Máximo, puede ser menos, pero máximo 3 fines de semana. Empezamos el 12 de marzo, que cae en viernes, y sería el primer fin de semana. Es para clasificarte, donde habrá varias oportunidades al día para participar, y si ya no es clasificarte, también es en qué puesto empiezas. Obviamente empezar primero sería muy bueno para ti en el resto del torneo. Luego, dependiendo de la cantidad de participantes y de cómo vamos de fluidez, veremos si empezamos un poco antes o no, del siguiente fin de semana. Pero comenzaremos con el torneo de doble eliminación. Ya no pasamos a jugar todos juntos, sino que será un torneo con winners y losers, donde perderá o se irá del torneo aquel que pierda 2 veces. Finalizaremos llegando hasta top 16 o top 8, depende de cuántos seamos y de cómo vaya de fluido todo. Y ya el tercer fin de semana será el final con la Copa Gnocchi 3 y seguramente, si da tiempo y todo, puede que hagamos al mejor de 3 en las últimas rondas y todo. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, va a ser hasta el mundo 4. Vais a tener más información y cómo apuntaros a participar a este torneo durante el siguiente mes de febrero. Así que estad muy atentos, por favor, y cuanta más gente se una, más feliz me hacéis. Es un torneo para todos los niveles, todos los niveles. De hecho, por eso es hasta el mundo 4.
para animaros a probarlo. Que ya sabéis que para mí es mi plataforma 2D favorito y como speedrun, el mejor para mí en 2D. Y por eso es opinión personal, ¿no? Claro. Y su speedrun es maravilloso. Es dinámico, tiene mucha velocidad, tiene magia, tiene de todo. Tiene la magia de ese Brown Warp que de repente aparece un barril y sales fuera. Claro, muchos estaréis pensando, preguntándoos, a ver, pero es un juego, sobre todo la parte esta de la magia del Brown Warp, difícil de aprender, difícil de saber qué hay que hacer. Para ello, vais a necesitar una explicación. Y me parte el alma porque estaba haciendo el tutorial y se ha renderizado mal, entonces no hay tutorial, pero lo va a haber. Lo tenía hecho, pero me lo han jugado. No sé editar, ya sabré editar y ahí lo tenéis. Pero ya está la primera parte del tutorial, lo tendréis en unos días. Ñe en el chat, porque era increíble meterla ahí, pero bueno, estará dentro de poco donde me senté, efectivamente. Y el primer vídeo será las mecánicas básicas y ya luego es mundo 1, mundo 2, mundo 3, 4 y, bueno, lo que os importa del torneo es hasta el mundo 4. Pero ese tutorial va a durar durante todo el juego, va a ser de todo el juego, porque no descartéis que si esto gusta, y esto apetece y os gusta el torneo y el Donkey 2, no descartéis un torneo del juego completo más adelante, dentro de varios meses. No lo descartéis, yo no lo descarto. Así que vuelve la Copa Gnocchi, al fin, con toda la alegría que hace ya casi 2-3 años que no se hace una, y vuelve por todo lo alto. Así que no esperes, participa, estate atento a nuestras redes, entra al Discord, y es el momento de unirte a la fiebre de los monos. Y bueno, y eso sería. Hasta aquí. Espera, ni aquí. Espera, ni aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se me acaba de ocurrir algo increíble. ¡Ojo! Había pensado que para incentivar que la gente se aprenda el juego, en las semanales podemos hacer como una especie de carrerita para que la gente vaya participando, practicando. ¿Tú cómo lo ves? Pero eso estaría genial. Bueno, para quien no lo sepa, que son las semanales, pues cada semana vamos decidiendo jueguitos, ¿no? Cortitos para que la gente sea capaz de... Bueno, de pasárselo, ¿no? Para que se lo pase bien. Por ejemplo, la semana pasada jugamos unos rapidines, ¿no? Que se les llama aquí. Un Pokémon random de Pokémon Red. Y fue muy... Yo creo que fue muy divertido. No sé la gente del chat quién estuviera ahí. Pero fue muy divertido. O sea, que estás diciendo de meter también carreritas de Donkey 2. Carreritas de Donkey 2. Eso me parece... Sería... Yo creo que estaría increíble, ¿no? Ni aquí. Yo creo que sería increíble, efectivamente. Así bueno. Que ya sabéis, quien quiera el rol de tanto de las semanales como el rol de las carreras de Donkey, que lo pida en Discord y a jugar. Decidimos días, que yo me lo voy a aprender también, ¿eh? O sea, ojo, yo estoy esperando el tutorial. Vamos, ya, yo también. Vamos. Vamos. Sí, ahí está el crossover Copa Gnocchi 3 con carreras semanales, ¿eh? Tremendo. Increíble, ¿eh? Bueno. Pues eso va a ser para el mes de marzo. Ya estamos terminando enero. Así que hay chemonales. ¿Chemonales? Chemonales, ojo. Increíble. Ojo. Me ha gustado, ¿eh? Ahí tendremos las carreras semanales y las chemonales. Y eso, queda un mes y casi 10 días. O un mes y medio para que empiece el torneo, así que probadlo, jugadlo y cuando tengáis el tutorial probad las cosillas, que además es un tutorial que no sé si lo he dicho, para principiantes, ¿eh? Para el nivel más bajito, intentando que no haya nada complicado a no ser que sea extremadamente necesario. Imagínate, me lo voy a aprender yo. Así que... Y bueno. ¿Qué tenemos más para marzo, Nicky? Pues justo, creo que fue hace 2 días, me habló Delka para presentarnos la Maratón de México. Nuestro amigo Delka y sus compañeros de México nos traen la MAMES, la Maratón Mexicana de Speedrun. Ahí está. ¿Te sabes cuándo será? Porque era marzo, ¿no, Chemi? Será justo la semana anterior de la Copa Gnocchi, el 6 y el 7 de marzo. Con posibilidad de ampliar el viernes, por si hay mucha gente, ¿no? Así que no la podéis perder, chicos. O sea, a darle duro a nuestros compañeros mexicanos, que le den muy duro.
Claro, nosotros animamos a muerte. Así que también tenemos aquí 6 y 7, quizá el 5, maratón mexicana de la Mames, maratón mexicana de Spiran. Increíble. Un nombre increíble, precioso. Pues bueno, ¿qué os ha parecido? Este ha sido todo el mes de marzo. Va a estar llenito con esa compañía y esa Mames. Y bueno, espero, no sé si os hace ilusión, tanto como a mí, no creo, no sé, pero si os hace ilusión, los monitos. A mí me hace mucha ilusión las monitas, ¿eh? Además con el latazo encantado, ni a que apréndetelo, no sé qué, venga, Chemi. No veas, ¿eh? No. Madre mía, el latazo, venga. Bueno, que sí. Que no es verdad, que no mientan. Sí, he dado mucho el coño. Bueno. Vamos a ir, porque hemos estado mucho en marzo y ya marzo se acaba. Llega el momento en que se acaba marzo y que llega después de marzo. No sé si tú sabes lo que llega después de marzo. Bueno, pues después de marzo llega Britney aquí. Oh, buen mes. A mí me gusta mucho. ¿Y qué hay qué hay en abril? En abril, bueno, pues en abril pues llega la Playathon 2 ni aquí. Pues porque un año más vuelve, bueno, vamos a tener la Playathon, ¿no? Para enseñarle a esos nintenderos, ¿no? Que no sois los únicos que estáis aquí en SRE, ¿eh? Que bueno, ya fuera de broma, pues la Playathon es la maratón de juegos de Play que hicimos el año pasado, ¿no? Y este año pues vamos a volver a incentivar un poco que la gente se aprenda los juegos de esta plataforma, ¿no? Porque ya que en Speedrun, pues sí que es cierto que se lleva mucho lo de Nintendo, lo de Sega, ¿no? Pero Play, ¿no? A lo mejor no es tan conocido. Así que este año, pues vamos a darle otra vez duro a esta maratón, a esta temática, porque creo que la gente que participó se lo pasó muy bien y ya está. Y yo creo que otro año más, Nieki. ¿Tú cómo lo ves? Estupendo, o sea que tenemos segunda parte de maratón de Play, como están diciendo, de jugar en la playa, o lo he entendido mal. Sí, de la playa. Tenéis que traer vuestro bikini, vuestro bañador y a jugar. Hombre, intentaremos. Hombre, yo jugué en la 1 en la playa, ¿eh? Y ahí lo dejo. Es verdad, es verdad. Con quién dejar uno ahí. Pues bueno, pues ahí tenemos la maratón. Yo recuerdo que había un poquito de ataque ahí a Nintendo, ¿no? No sé si vas a seguir por ahí. No sé si tienes... Hombre, probablemente ni ahí. Es que Nintendo tiene mucha tralla, ¿eh? Hay mucho speedrun de Nintendo, ¿verdad? Tú demasiado. Hay que acabar con ellos, ni aquí. Y bueno, ni aquí. Estos serían los meses que vamos a dar en ese Red Direct, ¿no? O ya no vamos a dar nada más. ¿Qué ocurre? Pero nada. Nah. Aquí se queda el ese Red Direct. Aquí se acaba. Espero que os haya gustado. Y nada. No sé, que lo digo en serio. Que no vamos a decir todo ahora, que es una locura. ¿No, Chemi? No. O sea, yo no diría nada más. Yo me iba. Vale. Pero. Quien haya ganado el bingo, que lo diga. Pero creo que justo en abril. No sé si había algo más en abril. ¿Me puedes decir? Pues creo que hay otro SR Direct. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Otro SR Direct? Hombre, claro, después del segundo habrá que haber un tercero, ¿no? Porque yo creo que a la gente le está gustando mucho. No sé, ¿os gusta? ¡Ojo! Pues ojo. Sí, os hemos detallado lo que va a haber en febrero, marzo y abril. Y en esta siguiente SR Direct de abril contaremos qué hay en los próximos meses. Así que sí, ya diremos fecha, estad atentos porque no tenemos fecha todavía. Y bueno. Bueno, pues ya está. Chema, a partir... La verdad es que es un placer tenerte aquí, tío. Siempre es un placer. Pues me voy. Pues ya está, me voy ya, ¿no? Me echáis. No. O sea, si quieres quedarte, no hay lío. Ah, bueno. Perfecto. Adiós. Me voy del layout, chicos. Grande Chemi con su Playathon 2 y las chemanales, que es algo que hacemos chemanal, pues semanalmente. Así que venid al Discord y empezad a jugar, que por ejemplo jugamos a un Aladdin de Mega Drive. Ese no deberíamos haber jugado eso. Bueno, vamos a descubrir de todo. Bueno, así queda el calendario hasta ahora.
Así está. Así que, bueno, esto es todo lo que veremos de aquí a abril. No, no es todo. ¿Cómo, Dave? Os presentamos... os vamos a presentar el autoscroll. Tenemos un par de anuncios más. El primero es este, que vamos a hacer un podcast. Aquí tenéis el logo, se va a llamar el autoscroller y lo tendréis muy pronto. Tanto aquí en Twitch como en plataformas de podcast como iVoox. Queremos trasladar el tipo de conversaciones que tenemos en la sala de espera de las maratones, cuando nos juntamos parte de la comunidad y conversamos entre nosotros. Una charla distendida, sin cortes, con un tema general, varias secciones fijas, como una sección de PBs, donde entre a hablar de speedruns, de videojuegos, entrevistar un poquito al invitado, porque sí queremos traer invitados. Miembros de la comunidad que quieran hablar con nosotros un rato y pasárselo bien. Ahí está. El podcast. Buah. Nuestra idea con este podcast es traerosla al menos una vez al mes. Serían probablemente, muy seguramente, los terceros miércoles de cada mes, salvo cambios, claro, porque vamos a estar con muchos eventos y demás. Pero, por si acaso, guardad los terceros miércoles de cada mes para un posible autoscroller. Y bueno, ya que estamos diciendo que es una vez al mes, ¿cuándo empezaremos? No sé si lo sabes. Antes he dicho que lo tendréis pronto. Perdón. Quería decir que lo tendréis el 17 de febrero. Nuestro primer programa el 17 de febrero. El autoscroller. El podcast que no te puede saltar. ¡Oh, qué bien! ¡Vamos! 17 de febrero. Primer podcast del autoscroller. El podcast que no te puede saltar. Y... quería deciros que no os imagináis la de años que lleva la idea de hacer un podcast en SRE. Puede llevar perfectamente 6 años, os lo digo. Y no lo digo como que venga de nosotros siquiera. Yo creo que viene desde los creadores de SRE de hace 1.000 millones de años. Así que por fin aquí va a haber podcast y lo tendréis el 17 de febrero. Y ahí hablando está. De cosas desde hace años, tenemos un anuncio más. ¡Oh! Y es el Rincón del Runner. Nuestro spotlight particular. Cada 2 semanas podéis participar en este huequecito de la programación para enseñar vuestros speedruns. ¿Alguien recuerda el Community Spotlight? ¿Alguien le suena ese nombre en el chat? ¿Alguien recuerda las imágenes que estamos viendo? Porque son imágenes del spotlight que tuvimos allá por 2015. 2015, o sea que si lo recordáis, a lo mejor tenéis que iros a vacunaros, ¿eh? O sea, 2015. La idea básica es que podéis pedir cada 2 semanas estar en el Rincón del Runner y tendréis vía libre para estar aquí en este mismo canal, en el canal de Speedrunners Español, enseñando lo que soléis hacer en vuestro canal. Pueden ser runs, directamente estás tú, en lugar de en tu stream estás en SRE haciendo runs. Puedes comentar tu PB, puedes explicar strats, puedes explicar glitches, puedes hacer lo que quieras, cosas así relacionadas con el speedrun, pero en el canal de Speedruns Español. Estad atentos a nuestro Discord para más información próximamente. Claro que sí, buah. Pues eso, el 17 de febrero el podcast y el Rincón del Runner, pues eso, estar atentos para saber cuándo es. Pues muchas gracias, Dave. La verdad es que esto anima un poco la noche, ¿no, chat? Esto... aquí tenemos, ya no es solo eventos de cada mes, que eventos hay, ¿verdad? Sino cositas. Cositas periódicas. Yo me despido ya. Chao a todos. Pues muchísimas gracias, Dave. Bueno, lo que nos ha traído. Pues bueno, hablando de cositas, nos queda un anuncio más. Por una persona que aún no ha aparecido y es una persona increíble, ¿verdad? Estás muteado, amigo. Mentira, no lo estoy. Eso no se ha visto. Pues sí, aquí estoy. Primero de todo, un saludo a todos los del chat. Gracias por acompañarnos durante este SRE Direct. Espero que estéis disfrutando de todo lo que estamos anunciando. Y bueno, tal y como has dicho, Niaki, tengo algo más que anunciar. Y es que, como bien sabemos todos, aquí en SRE podemos disfrutar de todo tipo de speedruns, ya sean juegos de diferentes géneros, de diferentes plataformas o de diferentes años.
y además con una gran variedad de categorías. Hay de todo tipo. Pero eso sí, hay una pequeña sección dentro del mundillo del speedrunning que creo que especialmente para los espectadores es algo un poquito más desconocida. Se trata de un tipo de categoría que alguna que otra vez hemos visto en nuestras maratones, pero evidentemente no es no aparece tanto como categorías más normales y que aún así son parte de la comunidad. Y tienen, lo que tienen de especial es que se centran más bien en las carreras con otras personas en lugar de carreras con uno mismo y con su mejor tiempo personal. Estoy hablando tanto de randomizers como de bingos. Así que os presento la Super Rando Bingo. Es la nueva sección que presentamos en SRE, donde tendremos de forma bimensual, dos veces al mes, una showcase en la que podremos ver todo tipo de randomizers y de bingos de diferentes juegos. Así que este tipo de categorías que no son tan comunes en nuestras maratones también tendrán un huequecito en nuestra comunidad. La idea es muy simple. Si existe algún randomizer o un bingo que soléis jugar con vosotros, con vuestros amigos, y que os gusta mucho y os gustaría enseñarle al resto de SRE, pues este es vuestro espacio. Pueden ser tanto runs individuales en la que te comentas a ti mismo o con un compañero comentarista, o incluso carreras de hasta 4 personas al mismo tiempo en el stream. Y tendréis libertad absoluta para elegir cualquier tipo de randomizer o de bingo. Podéis jugar lo que queráis, siempre que esté dentro de la temática, claro. Y aunque todavía no podemos desvelar cuando comenzaremos con esta sección, lo que sí podemos decir es que para las primeras ediciones de esta Super Rando Bingo, contamos con la colaboración de la comunidad Bolas Azules, que es una comunidad de runners de habla hispana que suelen jugar carreras de A Link to the Past, Super Metroid o Pokémon Cristal, tanto randomizado como bingo, como incluso las dos categorías juntas, un bingo de randomizer. Así que espero que estéis muy atentos al Discord de SRE si os interesa la idea, porque dentro de muy poco anunciaremos las fechas para estas primeras ediciones y también daremos más información al respecto si vosotros queréis participar y queréis traer vuestro randomizer o vuestro bingo a SRE, porque al final esta sección es para que todos podamos disfrutar de, como ya he dicho, este pequeño apartado que sigue formando parte del speedrunning, pero que es un poquito más desconocido. Pues muy bien, muy bien. La verdad que ahí tenéis la sección de que nos ha traído Bublo de Super Rando Bingo, de donde estará lleno de randomizers y de bingos. La verdad que es una forma de rejugar a los juegos que solemos jugar o que solemos hacer speedrun. Así que ahí está otra actividad periódica en SRE. Así que vais a ver actividad aquí en SRE en 2021. Os lo llevábamos anunciando, no era ninguna sorpresa, pero aquí tenéis las bases. Una cosilla más, Discord actualizado, tenemos un canal de tutoriales en español. ¿Has hecho un tutorial en nuestro idioma, en español, de algún juego, de alguna categoría, de alguna parte concreta de una run? ¿Estás buscando un tutorial y ojalá estuviera en español, me gustaría buscar primero dónde? Pues de momento, ahora mismo, tenemos el canal en Discord de tutoriales en español, donde podréis subir vuestros tutoriales y también buscar, a ver si está ahí está, que se ve la camiseta de Lufia. Ahí. Donde ahí está. Puede estar el tutorial del juego que buscas. También tenemos una cuenta querida por miembros sin contexto. Ahí lo dejo. Muy bien. ¿Qué veremos en detalle en las próximas SRE Direct? Bueno, no hemos quedado así. Así que, ¿qué os parece? Nos hemos quedado así. ¿Y qué os parece si lo dejamos así y no os contamos nada más y nos vamos? Entonces estaríamos mintiendo, ¿no? Os dijimos que íbamos a deciros qué íbamos a hacer durante todo el año y somos personas de palabra. Pues vamos a mayo. Aquí se queda. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí podemos decir. Quizá esto os dé alguna idea de qué es, pero no podemos decir nada más. ¿Qué queréis saber más? SRE Direct en abril. Ahí se queda. Siguiente. Junio y julio. El combazo. El Mombo Combo. Tendréis el impresionante combo de SR8 y SGDQ. El combo donde tenéis que dejar de hacer planes y ver speedrun durante mucho tiempo. Las maratones de SRE, las que tienen SRE y luego un numerito,
son anuales de la comunidad. Es una maratón al año. Y si es el 8, pues haced cuenta. El año pasado llegamos a estar más de 7 días seguidos, sin interrupción, con speedrun de habla hispana. Hicimos el evento más grande de speedrun en español en la historia. De momento. Siempre queremos más. Así que id preparando vuestras runs, id preparando, practicando, id aprendiendo lo que queráis para no perderos esta increíble experiencia que va a ser la SR8 en junio o julio. Más información en siguientes direct. ¿Por qué he dicho en junio o julio? Porque hay una última cosa. La SGDQ no está fechada aún. No está oficialmente fechada. Entonces prevemos que puede que sea en julio, pero si al final es en otro mes, intercambiaremos los eventos de esos meses. Es decir, que si cae en el otro mes, pues intercambiamos los eventos de esos meses. Si no, la SR8, pues en el otro mes y ya está. Así que ahí tenéis la SR8 confirmada y la retransmisión en español de la SGDQ también confirmada para vosotros. Luego vendría el agosto y no busquéis ninguna pista porque es una hamaca de relax. No sé si me... No es una Playathon 3, no es una Playathon... Quizás una Playathon, pero offline. No sé si me entiende. Así que agosto, hueco. Ahí estará el agosto después de ese tremendo combazo. La Playathon. Y luego, después de agosto, viene septiembre. Y septiembre, después de este increíble... dibujo o logo que estáis viendo, solo os voy a decir una cosa. Solo os podemos decir una cosa que me han dejado ahí decir, que es que se llama Indie Gem. La Indie Gem. Y ahí está, que no puedo decir nada más. Así que ahí se queda septiembre. Si queréis saber más, vais a tener que ver más directs. Y después de septiembre viene octubre. Octubre. Estáis viendo lo que hay. El día 31 de octubre, el día de Halloween, tenéis una cita de terror en SR. De momento, como os digo, no puedo decir nada más, pero id reservando el día 31, el día de Halloween, para SRE. Y como estamos en enero, decid, hoy me voy a aprender un jueguito de miedo, pues vas bien, porque ya tienes confirmada que va a haber el 31 de octubre el evento de Halloween. Bueno. Ahora viene un mes increíble, que me gustaría contaros todo con todo lujo de detalles, pero no se puede. Noviembre llega este evento, esto que veis, que os va a encantar, pero ahora mismo veis eso y no sabéis lo que es. No sabéis lo que se os viene. De momento vamos a dejaros con el nombre provisional. Puede cambiar, pero es un nombre que resume un poco lo que puede ser. Se llamará la... ¿Te acompaño aquí 4? No. Ese es... No hay una acompaño aquí 4 en 2021. Al menos de momento. Esto se llama la SRE Champions. ¿Queréis saber más? Es el nombre provisional, ¿eh? Esperad a los próximos direct. Hasta aquí vamos a leer. Noviembre. Mes que os vais a divertir un montón. Después de noviembre, pues toca diciembre. Toca Navidad. Y tendremos otro evento de Navidad en SR. Ahí está. Ahí tenéis el calendario completo. Ahí lo estáis viendo. Todo el calendario de... la Champions. No, por eso es provisional, pero la verdad que mola. Ahí tenéis todo el calendario de... Vamos a dar las campanadas, ¿os imagináis? En speedrun. Hay que comer las uvas muy rápido. Ahí tenéis el calendario, iremos diciendo más en abril. Tenéis también ahí la SR Direct en abril. Y, bueno, pues hemos estado trabajando un montón, pero ya se está acabando. Y es un poco... Espero que os haya gustado un montón, esperamos. Pero antes queda una cosa que puede que sea lo más importante de todo el SR Direct. Y lo digo en serio. Si os fijáis bien, este calendario no está lleno. No está lleno. De hecho, hay un mes entero donde no hay nada, pero es que en muchas otras ocasiones hay eventos como a principio o a final del mes y luego nada más. ¿Por qué? Porque falta tu evento.
Desde SRE, todos los del comité, tenemos muy en mente desde el año pasado que queremos que os animéis y pongáis vuestro pequeño grano de arena en este calendario. Que salgáis en este calendario. Y para que esto no quede en palabras motivadoras, que es lo típico que se dice, quiero hablar con hechos. Aquí tenéis la Copa Gnocchi. Esta es la primera Copa Gnocchi, que fue de Zelda a Link to the Past, hasta la Master Sword. Esto fue en febrero de 2017. Y quiero poner mi ejemplo. Obviamente, como os he explicado antes, la Copa Gnocchi vino de mí la idea, pero el nombre, ya os digo que no vino de mí, es increíble el nombre. Yo era un miembro más de la comunidad, nada más. Un día conté esta idea a un miembro del staff de la época, saludos a Black, hola Black. Este le contó al resto, les gustó, me pidieron que detallara más la idea, lo hice y de forma muy dinámica, muy fácil, fue saliendo y ahora vamos a tener al fin la Copa Gnocchi 3. Y fue un evento impresionante y tengo un recuerdo increíble y puede que nunca más vaya a vivir algo como fue la Copa Gnocchi 1, por lo que siempre es el primero. Además tuve la libertad de hacerla como la tenía en la cabeza. ¿Esto por qué lo cuento con tanto detalle? Esta experiencia que comparto, porque va dirigido a ti. A ti, que también tienes ese corazón creativo, o esas ideas, o eventos que te gustaría haber escuchado hoy y que dices, ay, no, qué pena que no están, o puede que no tenga ninguna idea, pero sabes que entro, que fácil tendrías una. Cuéntanosla. Lo único que tienes que hacer es entrar al Discord si no estás. Hablar con uno de comité, o conmigo, con cualquiera, con el que mejor te lleves, o con el primero que salga, da igual, y le cuentes tu idea. Y seguramente hagamos lo que hicieron conmigo. Si la idea gusta, decir, me la explicas mejor y ya está. Y de ahí eso va rodando, como los monos, como hilo. Entonces, ya está. Si queréis estar en SRE, con un evento vuestro en SRE, puede ser un showcase, ¿eh? Puede ser de un día enseñando una cosa, puede ser un torneo de 5 días, puede ser una maratón de un día, puede ser una competición de no sé cuántos juegos y lo que os apetezca. Ya está. Seguramente solo de esta forma sale muy dinámico. Y seguramente solo os pediremos que a ver si tenéis al menos algunos amigos que estén interesados. O no. Porque yo la acompaño aquí. No sé si tenía yo amigos interesados. Creo que sí. Y ya está. No sé quién. Por último. Hacerlo de verdad, ¿eh? Por último, colaborar en SRE. Os imaginaréis el trabajo que tiene llevar estos eventos adelante, sobre todo lo que estamos mostrando. Y sobre todo si vienen otros eventos de la gente que también los queremos hacer. Es un trabajo bonito, sobre todo por el cariño que recibimos en cada uno de los eventos, por vosotros, por el chat, como por todos los que jugáis o comentáis. Pero sí que no podemos negar que nos podría venir bien una ayudita. Así que si estáis interesados, simplemente, en trabajar con nosotros en nuestros eventos, ya sea detrás de cámara, o ya sea en redes, o ya sea moderando el chat, entonces te voy a pasar este tremebundo formulario. No es un OnlyFans, es un formulario donde simplemente pones tu nombre de Discord y dices, pues en verdad me gusta mucho esto y creo que es muy bonito y me gustaría ayudar, pues para adelante. Así que ahí está el formulario por si quieres ayudar. Y lo que he dicho antes del hueco de la comunidad lo decimos en serio y no compromete. No, puedes hacer ese evento y ya luego nada más. O sea, de verdad. Solo que nos hace ilusión. Bueno. Pues con eso. Ahora sí. Después de tanto que sigue, ¿no? Ahora sí, lo sentimos. Con eso terminamos la SR Direct del 29 de enero de 2021. Un aplauso. Ahí tenemos a todos. ¿Qué tal, Dave, Bublo, Chemi? Uf, cuántas cosas. Demasiadas, ¿eh? A lo mejor no hemos. Hemos ido muy loquillo. Hay que procesarlo poco a poco. Es que tenemos el calendario y luego tenemos el podcast, el spotlight, el super random bingo. Que sí. Las chemanales. Qué pereza, ¿eh? Pues bueno. Creo que se ha quedado bonita la noche. Pues, ¿no podemos rehacer el direct? ¿No?
Bueno. Ahora lo contamos, pero al revés. ¿Lo contamos al revés? ¿De diciembre para arriba? Claro, venga. Pues bueno, de todos nosotros, ¿verdad? Gracias por ver, gracias por ese hype. Gracias por el cariño de a ver cuándo sale, empezaba este SR Direct. Y felicidades, Soulclaw, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Soulclaw! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Por cierto, creo que la gente ha cantado bingo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Ha cantado bingo, pero varias veces. Pero varias veces, claro. Tenemos bingo. ¡Qué grande! Así que ya sabéis, chicos. Con esto nos toca marcharnos. Seguiremos aquí, como siempre. Y ya lo sentimos, ya no hay nada más. Y ya está, ya venimos con Mario y Sonic 27 y 28 de febrero y 26. Así que ya están las postulaciones abiertas y nos vemos. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!